Hola Hola, Mirna, ¿cómo estás? Buenas muy tardes. bien, hola, buenas Bueno, tardes. días todavía, porque estás allá en la ciudad de que nunca se duerme, aunque Así dicen, es. eso dicen para una u otra cosa, pero sabemos que tú te estás rehabilitando, te estás cuidando ahí de tus rodillas, porque es lo más importante, digo, más al margen de la actividad física o no, simplemente el día a día, que es lo que al final de cuentas como seres humanos tenemos que cuidar también. Pero bueno, te saludo con mucho gusto, también a toda la gente que se va conectando. No tengas miedo en preguntarle porque seguramente aquí nuestra invitada les va a contestar y si les hace una Sí, yo estoy mueca. totalmente dispuesta a Exacto, contestar. Yo, exacto. mira, yo No. estoy encantada aquí. Gracias por invitarme a estar aquí contigo. La verdad que me sorprendió mucho cuando me hablaste. Tenía así muchos mensajes y cuando vi el tuyo dije, wow, no, no. O sea, ¿desde cuándo está aquí? No lo había podido ver. Entonces, yo encantada de estar aquí contigo. No te preocupes, seguramente como el otro día me pasó igual con otra persona, me dijo, este mensaje estaba en el spam del spam del spam. Sí, Entonces, exacto, ajá. quizás yo estaba ahí, pero mira, al final de cuentas aquí estamos, la gente obviamente te querrá conocer y aquellos que por primera vez te conocen, bueno, ella es Mirna Almada, jugadora de handball y participante en algún momento de Hexatlón Estados Unidos. Y bueno, obviamente también les cedo la palabra porque al final siempre es bueno decir el cómo estás, cómo está nuestra invitada, cómo te va, cómo te trata, por supuesto, la ciudad de Las Vegas hasta ahora. Pues mira, ahorita la verdad estoy muy en paz, estoy muy tranquila. Ahorita estoy como en un momento de mi vida donde estoy en stop. Traté así como de enfocarme totalmente en mi rehabilitación, en mi salud, tanto física como emocional, porque la verdad, pasar por una lesión como esta es algo muy frustrante, es algo que pues que te lastima también como emocionalmente porque te quedas, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora Claro. qué sigue? ¿Ahora cómo le voy a hacer con mi vida activa que yo estaba pues acostumbrada a tener? Y fue un proceso pues la verdad muy difícil como de canalizar, aceptar más que nada. Y ahorita estoy como en esa etapa de otra vez como reinventándome, otra vez pues simplemente como salir de esta rehabilitación de la mejor manera, más fuerte física, emocional y mentalmente. Exacto, y creo que lo vas a lograr. Obviamente Sí. estás preparando, estás logrando paso a paso el retomar y recobrar la confianza. Sí, Pero claro, eso es bien importante. lo que nos lleva inicialmente pues, al tema del por qué elegiste la disciplina que ejerces o que practicas, que es el handball, que yo creo que al final de cuentas uno tiene la idea muy vaga de ciertas disciplinas y la verdad es que no conocemos del todo todo. Es una realidad, obviamente Exacto. siempre vemos pues las tradicionales, ¿no? El béisbol, el básquetbol y otras disciplinas que por más que quieras conocerlo, pues es el día a día lo que se consume, pero quizás algo más especializado de pronto puede ser como pues esa barrera de decir, ah, pues qué padre que juega eso y que practica, pero nada más. Pero sí tengo que preguntarte, y quizás la audiencia también lo hará o lo haría, quizás es por qué el handball, o sea, ¿de dónde viene esa elección? Y porque esa curiosidad, ¿no? Igual puede ser, Sí. podemos estar hablando del tenis, pero seguramente alguien o algo te motivó, seguramente, a elegir la disciplina como tal. Sí, mira, pues yo empecé a hacer deporte desde bien pequeña. Empecé con el voleibol y el softball, ya ves que te comenté, pero el Sí. handball llegó a mí, ¿cómo te puedo explicar? Así de coincidencia, porque como te digo, siempre he estado pues practicando estos dos deportes. Y un día llega una amiga conmigo, de hecho es una de mis mejores amigas, le mando un besito, Yanin, si estás viendo esto, llega conmigo y me dice, oye, que me están invitando a practicar un nuevo deporte que pues están implementando aquí en la ciudad, se llama handball y que no sé qué. Y me empezó a platicar de él y dije, bueno, pues vamos, ella es bailarina, o sea, nada que ver, pero pues ella siempre ha estado muy activa y le gusta todo esto también del deporte. Bueno, en fin, fuimos y conocimos al entrenador y yo simplemente iba como apoyo moral. Entonces, para esto vi de lo que se trataba, de cómo era el deporte y al siguiente día volví a ir y ya, o sea, empecé a practicarlo, empecé a entrenar. Para ese entonces tenía como 14, 15 años, si no me equivoco.
Y seguí yendo, me enamoré de él, me gustó muchísimo, vi que en realidad se me daba muy bien la cuestión de la puntería, es un deporte súper explosivo, de mucho contacto, y no sé, me gustó mucho y me enfoqué totalmente en él. Pues, y gracias a esto pude pues obtener una beca deportiva, que Así pues es. obviamente pues pagó pues todos mis estudios y yo encantadísima con eso, aparte de que pude conocer muchos lugares, viajar un montón, conocer nuevas personas y no sé, me gustó mucho el ambiente, la vibra, aparte el entrenador que pues me recibió desde el día uno que yo conocí este deporte, fue conmigo de la mano hasta toda la preparatoria, toda la universidad y creo que hice como una relación bien bonita con él que no dejó que yo dejara el deporte y no sé, simplemente quedé encantada. Se fueron dando las cosas, ¿no? Exacto, así es. Se fueron conectando cada uno de esos momentos y cada una de esas situaciones para que después, obviamente, como bien comentas, existió un beneficio del deporte. Y ese beneficio, como lo acabas de apuntar, pues fue el tema educativo como tal y que definitivamente también es Y de un experiencias, sí, más que nada, eso exactamente. es lo más padre. Eso es lo más interesante, que luego también, pues uno se va abriendo las puertas, pues seguramente con todo esto que nos cuentas, pues también es bueno recordar y rememorar, pues ese momento llamado hexatlón. De cierta manera, Exacto. creo que no es nada es coincidencia, nada es casualidad, el que al menos tuvieras esa posibilidad de ser considerada, pues de un concurso que al final de cuentas tiene ya su relevancia, ya de unos años para acá, y que al final de cuentas también es una plataforma pues de relacionarse con otras personas de otra disciplina y otras cuestiones, pero que también el deporte está ahí más que latente. Entonces, más allá del tiempo o no tiempo de pertenecer a la competencia, yo te quiero preguntar, ¿el qué representa o ha representado pues estar ahí en vivo, participando en las distintas actividades, ¿no? Porque pues, una cosa es, van de la mano, van, yo a veces lo he visto el programa y digo, oh, caray, pues sí, es retador, o sea, hasta a mí me Sí. dices, hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué significa para ti, viéndolo un poquito desde ese punto de vista, mi Megatlán? No, de verdad que es una de las experiencias más bonitas poder haber estado allí participar. No sé, obviamente pienso que a todos les pasa el momento de que pisan las arenas más feroces del planeta, como le dicen. No sé, siento que al instante no te lo crees, dices. Real estoy aquí, no sé, pero conforme pasa el tiempo, simplemente lo empiezas a disfrutar, simplemente empiezas como a vivirlo en realidad, porque es algo muy como imponente llegar y ver el circuito y saber que te van a tirar desde lo más alto, que te tienes que tirar de una tirolesa y caer en el mar, o que te van a meter en un tubo y vas a salir disparado de ahí. O sea, son muchas cosas extremas que dices. ¿En qué lío me metí? Pero una vez que estás ahí, lo empiezas a disfrutar y esa adrenalina que sientes cada vez que vas a salir del circuito o vas a salir al circuito, perdón, es adictiva, la verdad. O sea, cada día quieres más, cada día quieres ser mejor y no sé, es algo que en lo personal siento que te transforma en como persona, te transforma en tus emociones, te transforma en tu forma de pensar y de cómo valorar más que nada lo que tienes afuera del show. Porque obviamente tiene sus beneficios, tiene sus diversiones y todo lo que le quieras poner, pero también tiene mucho, ¿cómo Un puedo grado de decir la palabra? responsabilidad, ¿no? A lo mejor también, de cierta manera, Exacto. después de salir, después de que ya haber vivido la experiencia y convertirte ya sea, bueno, contendiente, participante, pero bueno, estás asociada de una u otra manera con Hexatlón. Ya es tu nombre de una u otra manera queda para ahí, para la historia, ¿no? De cierta Sí, manera. exacto, pero más que nada yo me refiero al momento de estar allá adentro en todas las cosas que te privan, al momento de que te privan de no tener comunicación de las personas que quieres, que estás todos los días en contacto con ellos o esas cosas básicas que en realidad
tú necesitas como una cremita para la cara, ese tipo de cosas que en realidad cuando estás acá afuera en la vida real no las tomas en cuenta, no las valoras y ya estando allá adentro dices, o sea, wow, o sea, ¿cómo me hace falta eso que allá afuera, pues, ni en cuenta, o sea, ni en cuenta lo tomaba? Y siento que esas son las tipos de cosas que te digo que te transforma. Claro. Y eso es lo más bonito que me llevo de este programa y de esta experiencia. Ahora, la gente por aquí preguntaba, digo, ya por ahí se me perdió el comentario, pero pues A ver, a también ver. a título de las personas que lo están aquí mencionando, A pues ver. quieren saber si vas a volver. O sea, si tienes la oportunidad, vas a volver. O sea, es la pregunta sencilla. Por ahí Sí, te claro. gustaba en Ajá, algún momento. sí, no, la verdad, mira, yo encantadísima de volver. Yo ahorita estoy, como te digo, súper enfocada en mi recuperación, estar lo más minuciosa posible con cada una de las instrucciones que me dice, pues, tanto mi doctor como mis fisioterapeutas. Pero la verdad sí, yo estoy encantadísima de esa idea y yo la tengo obviamente pues ahí en la listita de esos propósitos que todos nos ponemos. Y sí, yo tengo en mente de que si se me da la oportunidad de poder regresar y yo estoy lista 100% físicamente, encantadísima y sin pensarlo regreso. Bueno, ya lo dijo aquí, ya respondió por aquí la pregunta de aquí de una persona que se estaba conectando, por ahí también de Chica Bombón 57, ¿cómo sigues tu lesión? Bueno, por ahí ya nos comentabas tú cómo va todo. Te envían saludos desde Honduras, también por aquí estoy Ay, viendo. muchos saludos a todos. Venezuela, dice Carmen Godoy, desde Venezuela, saludos cordiales, fuiste de mis favoritas, es lo que dice aquí Ay, qué Carmen Godoy. linda. Entonces, por Muchas aquí gracias, yo Carmen. veo bastante, bastante cariño hacia tu persona, lo cual me da un enorme, enorme gusto que así sea, porque creo que es esto. Y luego dice mejor, Mirna, la mejor, toda una guerrera, Mayerly, creo que Vargas o Vázquez, Ay. también por ahí, que eres toda una guerrera. Entonces, luego te necesitamos ahora en la sexta temporada, eres única, dice Xiomaray Ivaldi, nueva. Sí, Xiomara exacto. Ivaldi. Ay, Entonces, muchas gracias. la gente te está solicitando, pida a clamor tal cual que vuelvas, pero bueno, primero antes de volver a toda esa planeación, pues tienes que estar en tu mejor Exacto. condición. Por aquí también dice felicidades por tu boda, no sé si sea verdad o no, no sé. Okay. Quiero aclarar esto, quiero Sí, aclarar esto. Mira, exacto. lo que pasa es que esto fue una colaboración con Andoni, de hecho es uno de mis compañeros que estuvo en Hexatlón conmigo, está iniciando un nuevo proyecto padrísimo y hicimos así como, ay, ¿cómo te puedo decir? Hicimos como una sesión donde pues yo Temática, era, temática. ajá, exacto, donde yo era la novia y Okay. había un novio, entonces estuvo padrísimo y hubo obviamente historias donde la gente pues hubo una confusión, pero no, todavía no me caso, todavía no es el tiempo, Son pero rumores, son son rumores. rumores, Okay. exacto, sí. Sí, no, no, obviamente te digo, por aquí yo veo esos comentarios, digo, bueno, pues por aquí alguien dice también, Mirna, ¿y cómo vas con los novios? Y sí, exactamente. Ajá. Saludos. Saludos desde Puerto Rico, Guerrera, Edwin Vázquez, desde Texas también, que nos están sintonizando. Y Saluditos muchísima, a todos, muchísimas sí. gracias por el apoyo y todo su calor, todo su amor. La verdad que desde el día uno que yo salí de Hexatlón, que cuando tuve acceso a mi teléfono, yo me quedé sorprendidísima, te lo juro que yo me quedé impactada de todo como el apoyo de las personas, de cómo se preocupaban en realidad de que escuchaba audios donde me decían que me tenían en sus oraciones. Uy, no, fue algo tan bonito recibir ese cariño de las personas que, no sé, era así como de que, ay, bien acogedor. Seguirá ese cariño, tenlo por seguro, obviamente así será. Y bueno, de mi parte, pues solamente me resta decirte muchísimas gracias por la oportunidad de compartir, obviamente, toda esta etapa que estás viviendo, que obviamente a nadie nos gusta estar lesionados, más allá de ser un atleta o no de alto rendimiento, pero vivir lesionado, estar simplemente Sí, exacto. readaptando cada músculo, cada parte del cuerpo, bueno, pues implica Sí. un sacrificio. Pero ese sacrificio tendrá sus resultados y beneficios. Así que, ¿algo más que tú quieras agregar, Mirna, a esta bonita plática que hemos tenido, por favor?
Pues nada, la verdad, yo sé que muchas personas ahorita me preguntan de que cómo vas con la recuperación y siento que eso es como pues el punto y la verdad es lo que quiero pues que sepan que estoy muy bien físicamente, la verdad mis fisioterapeutas me dicen que voy muy avanzada conforme el tiempo de mi cirugía ahora, que voy muy avanzada, ahorita ya estoy trotando sin rodillera, cosa que pues supuestamente todavía tendría que esperar un poco de tiempo, pero ya yo lo puedo hacer. Entonces, no sé, estoy muy feliz por eso, estoy muy contenta por cómo va a evolucionando mi recuperación y siento que pues que voy a salir rápido de esto, por así decirlo, y espero que pues que sea de la mejor manera, que no quede con ninguna secuela. Así es, así será. Pues nuevamente, muchísimas gracias a ti, otra vez Mirna, gracias a todos los que se conectaron. Ya aclaró la duda o sus curiosidades, rumores, no la molesten más, pregúntale de su recuperación. Y si quieren hacer fotos temáticas, bueno, díganle eso, que va a ser una foto temática de otra Sí, ya cosa, sí, si me voy nada a más. casar o algo así, yo se los hago saber. Pero por el momento no. No. Estamos muy a gusto así. Muy bien, muy bien. Pues un fuerte abrazo nuevamente, Gracias gracias. igualmente. Muchas Nos gracias por la vemos. invitación. Hasta Al luego. contrario. Chao. Bye.